Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Empezamos Zelda Link to the Past en su versión de Super NES Mini. Esta versión que nos viene en inglés, lamentablemente. Pero bueno, más o menos, vamos a hacernos una idea de lo que dicen los textos. Están pidiendo ayuda. La lámpara. Malía aquí. Tenemos que ir al castillo. No tenemos espada ni nada. Ah, bueno, por ahí está, sí que podemos levantarlo. Link to the Past tuvo su versión en Super Nintendo, también su versión en Game Boy. Yo no lo jugué en su época, o sea, lo estoy estrenando ahora mismo. Vale, me piden 100 rupias. Y el soldado que no nos deja pasar. Tenemos que buscar una entrada. Vamos a ir por aquí. Y esto, si veis, es diferente. ¿Necesito poder? ¿Qué poder necesito? No puedo entrar por ahí. Me están pidiendo ayuda ahí, pero no. Tener la espada. Vale. Tenemos el ítem ahí de la lámpara seleccionado. Es el único que tenemos. Estamos aquí. Solo nos sale la lámpara. Vamos a buscar otra entrada al castillo. Estos soldados no nos dejarán pasar.
Sí, lo sé dónde tengo que ir. A ver si me estaba equivocando de botón. Me parece que le he dado al de la lámpara. Pues me ha puesto lo del poder. Ay, ay, ay. Empezamos mal, ¿eh? Vale, si me está diciendo lo del jardín, que está detrás. Perdona, disculpa. Acabáramos. Pensaría que había tocado los botones. Bueno, pues entramos dentro del castillo. Estamos en la dirección mazmorras, bloque 1, sótano 1. Aquí el soldado que estaba con nosotros. Que nos da la espada y el escudillo este para que salvemos a la princesa Zelda. Y bueno, pues aquí empieza el festival. Ahora tengo que encontrar el camino para las mazmorras. Sala del... Esta es la sala del trono, me parece, ¿no? Piso 2. Sí. Bueno, la musiquita ya nos empieza fuerte. Estos soldados. Vamos a intentar esquivar lo máximo posible a los soldados. Vamos por aquí, por la izquierda. Supongo que las mazmorras quedan por la parte de atrás del castillo. ¡Ole! ¡Qué buena! Bueno, las vasijas se pueden romper con la espada. Hay que lanzarlas. Y bueno, aquí nos ponen un sótano como real, ¿no? Como si fuera el... A ver, a ver. Puerta bloqueada, soldado azul. Supongo que los azules son más fuertes que los verdes. Dos toques. El mapa. Vale, apretamos a la X y tenemos el mapa. Vale. Oye, la llave la tenemos. Entramos. ¡Hostia! Que lo he tirado. ¡Qué guapo! Bueno, de alguna manera va bien que las vasijas no se rompan, porque así nos protegen. Déjame. ¡Hostia! Yo también me caigo. No hay corazón. Este me lo da. Y este también. Muy bien. Seguimos avanzando. La verdad es que cuando cogí la NES Mini, bueno, había otro. No sé si en el Collectors también salía ya el Link to the Past. Me parece que no. Que en el Collectors de GameCube no había. Pero con la Super NES Mini sí que me apetecía volver a jugarlo, sobre todo con el mando clásico de Super. Hostia, cuidado que este mi enemigo, tengo que cargármelo sí o sí. Vale, a la derecha porque no tenemos la llave y supongo que este se nos dará la llave. Es una quest que no podemos hacer nada. El boomerang. Y la llave. Ahora está ya, tenemos la llave, podemos ir avanzando hacia arriba.
Sótano 3. Y aquí sí, ya, tenemos que estar. Fíjate, vamos a equiparnos el boomerang. Sí. Vale, ahí está. Vamos a coger un corazoncillo antes. Eso es. Y aquí vendrá un enemigote. Ahí está. ¡Ostras! Se lanza cadena. Lanza la bola esta. Nunca me recuerdo el nombre. Los gladiadores. ¡Uy! Fallado. ¿No muere? Joder. Qué vitalidad. ¡Ah! Espérate. Está en el lado malo, ¿eh? Pero este tío me muere. Ahora, coño. Vale, tenemos la llave. Vamos a curarnos primero de todo, ¿eh? La princesa tiene un cofre, a ver qué nos da. Sí. El mago y cosas de su padre. Rupías. 5 rupías. La música ha cambiado, si os dais cuenta. La cosa se pone más seria ya. Bueno, ha cambiado un trocito, no ha cambiado mucho. Este está desbloqueado ya, no me engañéis. Tenemos que ir al sala del trono, donde hemos estado antes. Y ya estaría esta dungeon. Por aquí. Nos saltamos todo esto. Muy bien. Tengo unas piernas también la princesa para saltar. No hace falta. Somos pacíficos. Si podemos pasar unas cosas sin hacer daño, mejor. Hacemos el mismo recorrido que hemos hecho antes, justo. ¿Vale? Voy a marear el castillo. Ahí está. Y con esto llegamos a la sala de trono. Me dice que hay un pasadizo secreto. Que tenemos que llegar allí. Vale. Muy bien. Tenemos que empujarlo. Ha faltado la música. El tininini. Ojito. Ojito, aquí lámpara. Ah, necesito el poder ese. Qué chusta, ¿no? Pensaba que esa barra era otra cosa. Estamos en el primer piso. ¿Son serpientes? ¿Esto qué es?
el corazón. No hace falta. No gastemos el poder de la lámpara. Puerta bloqueada. Vale, pasamos de los enemigos, ¿eh? Murciélago. La llave. Yo creo que depende del poder, te alumbra más o menos del mapa. Con mucho cuidado. La vasija para tirarse al murciélago directamente. No lo he hecho. Fallo mío. ¡Ey! Ah, estaba encendido y ha apagado yo. No entiendo nada. Me estaba mosqueando pensando, ¿dónde está la llave? La tenía la ratita. Y aquí bomba. Tenía una bomba. Rupía. Rupía. Muy bien. Me falta una rata por aquí, ¿eh? Bombas no hay. Ahí también me haría falta. Vale, empujamos este bloque y podemos pasar. Dos pasadizos secretos hay ahí. Estamos en el primer piso. Bueno, pasamos. Tenemos dos corazones y medio. Vale, tengo que empujar unos salientes estos que hay. Joder, se me escapa. Vamos a probar con este. Sí, sí, sí. Vale. El otro es erróneo, entonces. Mira, aquí está la salida. Busca la espada maestra. Vale. ¿Me dejas coger el cofre? Ese bastoncito me va a ver bien. Muy bien. Vamos a ver el mapa. A ver. Oh no, sale el mapa de la dungeon todavía. Tengo que salir de aquí. Salimos por la puerta trasera, digamos, del castillo. Si das cuenta, el castillo estaba aquí y hemos salido por la puerta de aquí. Vale, hemos cruzado todo este pasillo. Y bueno, tenemos que ir hacia la izquierda. Parece una población, parece una aldea. Así que vamos hacia allí. Déjame, maleante. Hostia, que me mata. Ye. Que no me pillen. A ver, hemos llegado, yo creo. ¡Cacarico!
Hombre. ¿Y esto qué es? Vale, 15 rupias se me las he gastado. Y ya me las he gastado, ¿no? Un cuco. Bueno, vamos a Kakariko, que pone aquí por abajo. La canción. Muy bien. No sabía que venía de tan tarde, de tan antiguo esta la canción. Yo pensaba que todo era más o menos. Había surgido con Ocarina of Time. Las canciones. Hostia, me están buscando. Qué guapo. Esa de esta casa. Esta señora. Más o menos. El mapa me sigue saliendo de esta mujer. Tengo que averiguar cosas aquí en Kakariko. Vamos a ir hablando un poco con la población a ver qué nos pueden ir soltando. Ey, sí, soy Link. ¿Qué pasa? ¡Hostia, se ha chivado! ¡Qué mala mujer! El jardín. No dan corazones, ¿no? Solo dan rupias. Se dan rupias. Para una rupia no voy a estar aquí media hora haciéndolo. A ver esta mujer. Si soy Link. Este me oye, vale. Vale, me ha dicho que dónde está el anciano. Al este tenemos que ir. ¿Y este muchacho? ¿Está en la cama? ¿Está enfermo? Pobre. Hostia, mirad el detalle. Tiene un marco de Mario. ¡Qué guapo! Tiene un marco de Mario. Esto es una taberna. Una botella. Uy, la gallina. No, vuelta a entrar. Este hombre. Tesoro de los Zora. Muy bien. Más hay por aquí. Ahí está el muchacho. Mucho donde está el anciano. Y poca cosa más. Esta tía se va a chivar otra vez. Así que mejor no verla, ¿sabes? ¿Esto?
Vale. Entendí el puzzle. Voy a venir por aquí y saltar, ¿verdad? La cueva es la salida. Bombas. Podría volver a la prisión. Rupías, rupías, rupías. Estamos bien. Más rupías. He encontrado el fondo, el tesoro de la aldea de Kakariko. Aquí no habrá un corazón solo. Nada. Nada que se pueda aprovechar. Pues ponemos rumbo al este. Vamos para arriba, ¿no? Vamos por detrás del castillo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. En este primer capítulo lo dejamos aquí, en la aldea de Kakariko. Y en el siguiente, pues continuamos la aventura, a ver cómo va Link para conseguir la espada maestra. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like y suscribiros. Os espero en el próximo. Hasta pronto.